con la muchacha de cocinero, cocinero, enciende bien la candela. Ay, aquí. Ponte con él si quieres. Es el padre de la criatura. Vamos a poner que hemos ganado ya. El primero. Si seguís tocando los cojones, al final no ganamos nada. Ahora, esto hemos tocado, hemos ganado. Ya verás cómo todo. Hola, ¿en serio? Para que hagan agachas. ¿Cómo saben quién tiene que hacerlas? Estamos de muerte. Ya digo. Con cariño se hace. Luego, hombre. Lo que aporta la luz. Es que las hay, ¿no? Porque normalmente la trae, sí, porque lo utilizábamos bastante. ¿Sí? Ya estaba por aquí. Mira, vino con cosas. Pepe, nada más. Vamos por las fotos a la leña. Vídeo. Yo. La llevas clara que toque yo las sartén. De un chico, ¿vale? Bueno, no. A Muñoz. ¿Eh? ¿Cuál está? Hostia, ¿vas a ir al peor y todo? Hostia, pues afílame la mía también. No, es que... Vamos, venga, al infantilo. Al infantilo. Saca la salecilla. ¿Eh? Lee, que pides a la cámara. ¿Qué va? Que luego salimos por ahí con las fotos tan chulas. Está la policía local. ¿Ahora cocinero? Ya pongo la ¿eh? Sí, no te hago caso. Sí, tío. Ya entre autobús y autobús. Málaga, ¿sabes cómo? Sé cómo lo gestionan. ¿Sabes lo que tienen muchos más problemas? Con la...
Vamos, esa harina que se tueste bien, ¿eh? Y si no, no es tan buena luego. Me voy fuera, bueno, a ver si ya está. Vale. ¿Qué vídeo, eh? ¿Qué? ¡Ah, que era vídeo! Ponte, ponte. Mamá, tú ahí moviendo hasta que yo te diga Jesús. Para ti, yo no te preocupes, que no es curioso, con mucha sartén y poquita gacha, digo, estaba fijando por eso. ¡Acordaros del número este! ¡Acordaros!
el número este. Acordaros el número este. Le agradece. Están aquí para usarlos, Gracias, de verdad. Madre mía, para que no se gastara los puertos. Mala iniciativa de llevar mala. Hemos puesto el mejor. Ahí tenéis un handicap cojonudo. Aquí ya hay una llave buena. La guitilla, ¿eh? ¿Qué has hecho este año? ¿Qué año?
Hablan por sí mismas, ¿eh? No, luego cuando... Con boleto. Emma. Lo cojo por la cuerda, Leche, ya sabemos. Habla por sí mismas. Hola, bien. Si quieren ustedes una cervecilla. ¿Os traigo vino? Está calentita. Yo no quiero comprar. Yo vendo. Ahí. No me he traído la cortadora porque está en Madrid cortando. Sí, el 9 individual. Horrible. Sí, 9. ¿Cómo se llama? ¿Qué se llama? ¿Cómo está? Saborearlas bien, ¿eh? No te me pongas delante, por favor. Manolo. Pero buenas. Haz la foto. Buenas. Hola, ¿cómo está el premio? Venga. Esta sale en el periódico. Esa sale en el periódico. Esa se influye psicológicamente. Al final, el voto se ayuda. Para las mejores gachas. Buenas. Ha salido bien. Por aquí.
Tenían que estar hechos. ¿Has leído las facetas? Sí, las he leído. Pues hay que venir tan tarde. A las 11 me han dicho que tenían que estar hechas. Ya. Eso pone la base. Es que si se fría... A ver, que vengan a las 12. Que son las mejores, también te lo digo. Yo no he probado ninguna, no lo sé. ¿No? ¿No le gustan? Sí, sí, me gustan, sí, pero que no... Me ve usted esta, por favor, me ve usted el favor, hombre. Que no he probado ninguna. Ya verá cómo... ¡Gordo! ¡Gordo! Bueno, pues vamos a proceder a leer el acta del concurso de las gachas de San Mateo y acto seguido entregaremos los premios pertinentes. La ciudad de Cuenca, siendo las 12 horas del día 20 de septiembre
de 2019 y una vez terminadas de preparar todas las sartenes de gachas, a cuyo concurso han asistido 23 participantes en la modalidad de individuales y 10 participantes en la modalidad de peñas, se reúnen los miembros del jurado que establecen las bases del mismo, actuando como presidente del jurado doña Asun Moriana. Paso a leer los premios que... Y aprovecho para dar las gracias a Mausin La Moneda, que han sido los patrocinadores de este concurso, ¿vale? Bueno, pues como os he dicho, comenzamos la entrega de premios por parte del concurso relativo a las peñas. Venga, pues a las no peñas, a los individuales. Tercer premio, Miguel Pérez Mora. Gracias. Ya no hemos tenido. Venga, segundo premio para Pablo Recuenco Larrote. ¿Poner una fotilla ahí? ¿Vale? Porque eso es lo gasto. Gracias. ¿Tu papá? ¿Por papá? Venga, vamos con el ganador del concurso, que ha sido Carlos Huerta García. Antes de nada, que los que están siendo galardonados con algún premio, que se queden por aquí cerca, que hagamos luego una foto de familia, ¿vale? Venga, pues vamos a ver. Seguimos con la modalidad peñas. El tercer premio ha recaído en la vaca Matea. Seguimos. Segundo premio que ha recaído en la peña La Vaca Serrana. Terminar el ganador de esta edición 2019 en la modalidad de peñas recae en la vaca chorra. ¡Oh!
familia. Los particulares, ¿ha habido algo por ahí que no nos hemos enterado? Ponte. Damos un pasito para atrás, por favor. Yo que estoy haciendo vídeo. Así que, a ver. Perdóname. Y así decís gachas, ¿no? ¡Gachas! ¡Enhorabuena!